Eh, damas y caballeros, es para mí un placer y un honor darles la bienvenida a este ciclo de conferencias de cierre de la doble diplomatura en economía de la Escuela Austríaca del de Centro Juan de Mariana el Centro para la Divulgación del Conocimiento, en alianza con el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice Libertad, y la Universidad Monte Ávila eh, de Caracas. Eh, la doble diplomatura en Economía de la Escuela Austríaca es un programa de eh, dos semestres, siete materias, 280 horas académicas, que representa una carga eh, que triplica esas 280 horas académicas de esfuerzo y dedicación por parte de sus estudiantes eh, y que desarrollamos eh, desde hace ya cuatro años prácticamente, en el cual se han graduado oh, dos eh, generaciones, dos eh, clases, la de 2016-2017 y ahora se graduó la de 2019-2020. Eh, y ha sido un programa prometedor en muchos sentidos eh, que siempre se cierra con estos uh, ciclos de conferencias que en esta, este año tan extraño que ha sido el año 2020, por primera vez va a ser un ciclo de conferencias completamente virtual, lo cual tiene grandes ventajas. El, en este ciclo de conferencias eh, también eh, este ha sido... A pesar de todas las dificultades, ha sido un año muy interesante y muy prometedor para, para todas las instituciones que son aliadas en el desarrollo de esta doble diplomatura, tanto el Centro Juan de Mariana, que hemos logrado eh, estabilizar el lanzamiento de nuestra primera revista académica, Orden Espontáneo, eh, seguir adelante con los programas de doble diplomatura, establecer eh, nuestro campus virtual propio. Eh, y desarrollar toda una serie de programas con nuevas publicaciones y nuevos programas que estamos desarrollando este año, este, y ampliar nuestra, nuestras alianzas académicas. También ha sido un año extremadamente difícil, pero muy prometedor para el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, pero de eso les hablará su presidente, el, doctor, el señor Carlos Blom. Este, que eh, les presentaré en breve. Y ha sido un año fascinante para la Universidad de Monte Ávila, este, que ha desarrollado una serie de actividades extraordinarias en el campo académico en Venezuela, en este año tan, tan complejo. Probablemente la Universidad de Monte Ávila era una institución que estaba muy, muy bien preparada para enfrentar este, el desafío de saltar eh, al, al área virtual tan rápidamente. Bien, eh, finalmente, antes de iniciar este ciclo de, de conferencias eh, de tres días, eh, aprovecho la oportunidad para anunciarles que eh, el... perdón. Aprovecho la oportunidad para anunciarles, eh, por parte del Centro Juan de Mariana, que la última conferencia que ustedes disfrutarán en este ciclo eh, va a ser eh, producto de que iniciamos este año un nuevo esfuerzo que se llama Beca Carlos Rangel a la Excelencia en Periodismo de Opinión y Análisis, en memoria del periodista Carlos Rangel. El Centro Juan de Mariana instituye la beca bianual Carlos Rangel a la excelencia en periodismo y opinión y análisis para periodistas en ejercicio de hasta 30 años de edad. Eh, que hayan demostrado un sólido compromiso con la verdad en el ejercicio de su profesión, un amplio conocimiento de los principios liberales, republicanos y democráticos que defendió Carlos Rangel, un profundo entendimiento de los fundamentos de la economía de mercado y su impacto promotor en el desarrollo, eh, un amplio conocimiento y una coincidencia crítica razonable con los criterios históricos y sociopolíticos y culturales expuestos por Carlos Rangel en sus principales obras, y han haber desarrollado un importante impacto como comunicador del valor de la libertad en su Labor periodística e investigativa, lo cual, bueno, para alguien de, de máximo 30 años es un desafío bastante importante. Eh, y la razón por la que decidimos anunciar esto en este ciclo de conferencias es porque la última conferencia del ciclo será la del de periodista en ejercicio eh, que va a ser el primer, o que fue ya, el primer ganador de la beca Carlos Rangel la cual yo particularmente la considero eh, un galardón por las características de exigencia que tiene. Así que, sin más, eh, a, además de mis felicitaciones a los graduados de esta generación de la doble diplomatura en economía de la Escuela Austria, que ha sido un camino bastante difícil, tuvimos eh, más de la mitad, un poco más de la mitad de los estudiantes que se inscribieron se quedaron en el camino por diferentes razones. Es lo normal en el programa de doble diplomatura. Y eh, eh, también reiterar la bienvenida y nuestro agradecimiento a todas las instituciones con las cuales eh, hemos desarrollado como aliados este programa, especialmente al dice que es el tanque de pensamiento más eh, antiguo eh, de Venezuela, uno de los más antiguos de Hispanoamérica y uno de los más importantes de, de Hispanoamérica. Eh, por lo cual siempre es para nosotros un honor, este, en la medida de lo posible que la primera conferencia del ciclo de conferencias de estos ciclos de conferencias de cierre de la doble diplomatura le corresponda a el presidente del de CEDICE Libertad, en este caso, este, el nuevo presidente del CEDICE Libertad, eh, nuestro buen amigo Carlos Blom, quien les va a eh, dar una conferencia muy, muy interesante titulada El papel de los tanques de pensamiento en la batalla de las ideas. Así que dejo con ustedes a Carlos Blom. Muy buenas tardes. Es para mí un honor participar en este ciclo de conferencia al final del diplomado. Sobre la escuela Economía según la escuela austríaca de el centro Juan de Mariana. Eh, y le agradezco a, al profesor Guillermo Rodríguez y, y al decano Rafael Ávila el apoyo y, y el esfuerzo de haber eh, hecho este logro, pues, del diplomado en su segunda versión. Hoy le voy a hablar del rol de los tanques de pensamiento en este campo de batalla en que estamos, batalla de ideas en que estamos en Venezuela y en el mundo. Pero nosotros tenemos nuestra versión, digamos, intensa. ¿Cuál es el origen y la tradición sobre los cuales se basa el Centro de Divulgación de Conocimiento Económico, conocido mejor como se dice, Libertad? En Inglaterra, un ex piloto de la RAF, Anthony Fisher, estableció el Instituto de Asuntos Económicos, Instituto de Economic Affairs, con la idea de influir en la política de un país que se había vuelto extremadamente estatista y había perdido Churchill después de la Segunda Guerra y el Partido Laborista empezó a nacionalizar a diestra y siniestra. Fue muy exitoso, logró apoyar la ideología de lo que fue el periodo de liberalización más importante del siglo XX para Inglaterra, bajo Margaret Thatcher, para Inglaterra, para el Reino Unido. Y luego, cuando fue a Estados Unidos, fundó la Atlas Foundation, que es una especie de paraguas de más de 500 ONG, en las cuales, una de las cuales somos nosotros, y que nos ayuda pues con, con, con lo que es las conexiones internacionales están en 80 países o más. Y el concepto de Anthony Fraser era muy sencillo: ¿qué es lo que puede hacer un tanque de pensamiento? Puede ser la artillería, la artillería que tiene un efecto de conciencia sobre la infantería, que es la que tiene que ejecutar las posibilidades de cambios de políticas públicas. Nosotros tuvimos nuestro arranque nuestro origen en 1984. Si ustedes recuerdan, ese es el, el, el periodo después del, del boom petrolero de la Venezuela Saudita de Carlos Andrés Pérez I, que arranca en el 74 y termina en el 79, y en el 84 estamos a, ya al, al, al final de Luis Herrera, este, con un intento de liberalización muy, muy a, me, tépido. Que no llegan nada y estamos en pleno estatismo de comienzo de estatismo de Lucinche. Eh, asume la presidencia Oscar Schnell, un empresario del grupo de Beco Blom, muy liberal. Luego de él, Jesús Eduardo Rodríguez, ganadero constructor muy liberal. Aurelio Concheso, después gremialista partícipe de la Comisión liberal, eh, Laboral de, de Fede Cámara y de muchos otros gremios, muy liberal también. Y este Rafael Alfonso, después por bastantes años, fue el presidente empresario de alimentos liberal. Y la presidenta que me antecedió, que fue Tiziana Policel, la hija de Edo Policel, quien fue presidente de Fede Cámara, y ella es gremialista, pero es empresario también de, de comunicaciones, de transporte, de repuestos. Nosotros somos 50 miembros personales, individuales y 10 miembros corporativos. Eh, aprovecho para instar a aquellos que quieran ser miembros de inscribirse para el año 2021 porque nos hacen falta más, 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 más afiliados. Eh, ¿Qué hacemos? El rol de investigación, de la búsqueda de la verdad, es muy, muy importante. Sabemos que el efecto que tiene la libertad... Sobre la prosperidad y sobre la felicidad en aquellos países que han sido lo suficientemente sabios para tener mayor libertad individual y económica. Y por supuesto, el sistema que lo representa mejor es el capitalismo. La escuela austríaca, dentro de eso, tiene su rol muy importante. Este, los eh, paladines, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, y, y sus antecesores, y, este, y nuestros venezolanos como Carlos Rangel, latinoamericanos como Mario Vargas Llosa. Nosotros tenemos en esta investigación dos observatorios muy importantes, uno sobre la propiedad privada que estudia aquellos procesos de, de socavamiento de lo que son los derechos de propiedad en el país a lo largo de los últimos, las últimas dos décadas especialmente, pero ya existía, pues, en, si vemos el, el hecho de que en la, cuando entra en funcionamiento la, la constitución del año 61, eh, la, la garantía económica es suspendida de inmediato. O sea, nunca tuvimos garantía económica de una vez, libertad económica. Después hay un observatorio de gasto público que tiene que ver con, con, con el efecto que tienen las diferentes medidas del, del sector público sobre nuestra economía y el gasto que hace este, ese sector. En esa investigación han surgido libros muy importantes como el que acabamos de publicar a final de año para cumplir los 35 años de la organización, donde relatamos la experiencia liberal venezolana, eso es compilado por el profesor Oscar Vallés. Con 16 miembros de nuestro comité académico que cada uno redactó un ensayo fantástico. Se lo recomiendo. Está en la página web de CEDICE, libre descarga. Es una de las compilaciones mejores de historia, de política y de, de posibilidades de, de influir que pueda haber en el futuro del liberalismo en Venezuela. Es, eh, no son largos los ensayos. Se los recomiendo todos. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, Rafael Arraiz Luca habla de, del gran secretar, eh, ministro de Hacienda de Páez, el primero, eh, Santos Michelena, que logra arreglar las finanzas este, reduciendo el Estado y, y haciendo que, eh, después de una deuda enorme que nos traspasa a Colombia en la separación de Venezuela, en tres años logra equilibrar las cuentas fiscales. Un, una, un logro extraordinario de 1833. Ese comité académico es muy importante, publica cosas y esta es una de las publicaciones más importantes. Después, el segundo rol, después, además de la investigación, es la educación. Nosotros tenemos un programa de educación de niños que ha dirigido por Tomás Chacón, que ha tenido a lo largo de 15 años más de 15 mil niños a los cuales se les ha enseñado eh, en primaria y, y secundaria este, los historia, este, arte, etcétera, que tiene que ver con liberalismo. Él acaba de publicar un libro muy bueno que también está disponible, que se llama eh, La emergencia educativa bajo Benedicto XVI y que está eh, relacionado con la filosofía de la enseñanza a los niños de lo que es el, 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 la enseñanza liberal a los niños. Y Benedicto XVI se ocupó de este tema, y de hecho, el Cardenal Porras hace el prólogo. Y acabamos de hacer, ustedes lo pueden ver en YouTube, eh, un, una presentación del libro por parte de Tomás Chacón, emocionante, porque al final al final lo aplauden más de 35 seminaristas, porque él se metió a seminarista. Después tenemos cursos para periodistas, que hemos tenido a lo largo de los años cientos de periodistas que los han tomado en economía. Eh, Colaboramos con, con eh, programas académicos como el de ustedes, el cual nos sentimos súper, súper honrados de participar en eso. Creo, creemos que es un esfuerzo extraordinario y muy importante. Hemos tenido también seminarios a jóvenes de partidos y diputados. Eh, cuando, cuando estaba entrando la nueva asamblea hace cinco años, fue, fue, hicimos unos seminarios de economía y, y de conocimiento liberal a través de nuestras redes sociales instagram twitter la página web tenemos un acceso a la juventud tenemos un acceso a gente que ya no lee ni ve televisión sino usa las redes sociales para comprar para, para formarse para y en eso hemos tenido un rol muy importante en esa página web además hay muchos libros gratuitos este, que, que invitamos a todos a irlos, a, irlo, a irlo bajando. Además, estamos muy activos este año. Nos hemos transformado en una, en un tanque de pensamiento que usa los medios virtuales. Tenemos un canal de YouTube sumamente activo y este, unas conferencias que les voy a mencionar ahora que son importantes verlas para, para enriquecer, pues, su, su, como, como yo he tenido la suerte de hacer en estos meses de pandemia tenemos también un rol tratando de influir las políticas públicas en donde hemos tenido influye, influencia eh, antes en las leyes laborales hoy en día no pero tenemos proyectos de leyes metidos en primera discusión en la asamblea nacional sobre devolución de activos sobre defensa de la propiedad privada y están ahí pendientes tenemos además unos esfuerzos regionales sobre las políticas públicas de ciertos estados, creo que estamos ahorita hablando de seis o siete estados, y para fines de información del público publicamos todas las cifras de inflación al consumidor con nuestros propios índices quincenales, que son realmente muy buenos. Como último rol, somos una especie de archivo de conocimiento liberal. Eh, tratamos de ser lo mejor posible. Tenemos una biblioteca física en, en el sótano, no, en la planta baja del edificio de la Cámara de, de Caracas. Y además, una biblioteca, eh, además de la librería donde se pueden conseguir los libros, la biblioteca en el sótano. Eh, además de los libros para descargar en la página web. Estamos por cerrar un acuerdo con la familia Rangel para la publicación de los libros de Carlos Rangel. En, en digital eh, hay uno que ya está el de buen salvaje el buen revolucionario que ya está montado que lo vamos a, a divulgar a nivel, a nivel a través de nuestras redes y hay otros dos que vamos a terminar de, de editar en forma gráfica para publicarlo está por, por, por publicarse un libro muy importante que vamos a discutir este pasado mañana so, de Martínez Meucci sobre las transiciones en Latinoamérica y está el libro pues, de Chacón que ya mencioné. En YouTube hemos tenido unos seminarios fantásticos con la ayuda de Relial sobre el autoritarismo. El último de ellos se los recomiendo es con Ramón Escobar Alvarado que habla de Hannah Arendt. Eh, Ramón se ocupó en la pandemia de formarse en todos los libros y ensayos que escribió Hannah Arendt sobre el autoritarismo y se los recomiendo. Ese seminario vale la pena. Después hay otro que es un poquito más largo, que son como siete lecciones sobre la, la relación entre Borges y la economía, a cargo del profesor Krause, argentino. ¿Y qué efecto ha tenido todo esto? Hemos sido incluidos dentro de la lista de los... De la, Think Tanks más influyentes de Latinoamérica y del mundo por la Universidad de Pensilvania, quien es la, el lugar eh, que, que más conocido pues de ranking de, de tanques de pensamiento. Y yo estoy convencido que a lo largo de estos años se dice ha ayudado a estimular la guerra de ideas, la batalla de ideas que tenemos, y eso sin duda. Ha hecho que medios, políticos, empresarios, etcétera, el público en general, haya hecho que el, proceso, el pro proceso de totalitarismo haya sido más lento de lo que hubiera sido de otra manera. Nosotros estamos muy adaptados hoy en día a lo que es el mundo virtual, nos hemos fortalecido en el sentido de, repito, del YouTube, de Instagram, etcétera y los invito a que formen parte de, ese, de esa comunidad pues, de, de, de conocimiento. Yo he tenido el privilegio de, desde el 3 de noviembre de ser presidente de esta institución y la verdad que ha sido como tratar de beber de una manguera de hidrante de bombero. O sea, es increíble la cantidad de, de material que producimos este, bajo, por supuesto, la dirección de Rocío Guijarro, quien es quien... Eh, quien es la directora ejecutiva y quien mueve el equipo, se dice, en una forma increíble. Nosotros, en el comité ejecutivo y en, el, en la junta directiva, lo que hacemos es apoyarla y, y, y admirarla, porque a lo largo de los años ha demostrado una capacidad de trabajo y una claridad de conceptos eh, que, que no tiene igual. Estoy sumamente agradecido. A la Universidad Monte Ávila, al Centro Juan de Mariana. Por cierto, eh, uno de los libros que tenemos disponible es el libro de Alex Chafuén sobre el origen del liberalismo en los escolásticos tardíos. Y Juan de Mariana, por supuesto, que tiene un, un papel muy importante, y así como lo tuvieron los dominicos, los jesuitas, y, y eventualmente uno de los profesores de Anne Smith fue, fue uno de descendiente de estos, de estos grandes pensadores. Que, y uno de los, de, los, de los ensayos del libro de la experiencia venezolana que dice este, que es de Luis Alberto Herrera, habla del de el rechazo de nosotros los venezolanos en la independencia de todo lo que era hispano y, y el, no, el desconocimiento de que los hispanos habían sido lo, 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 quizás lo, los primeros en en hablar y en desarrollar lo que era la economía liberal, este, como parte de la dificultad de hacer que este, nuestro país fuese más liberal. Y, y exhorta a todos nosotros a que conozcamos mejor ese origen liberal hispano para defender, digamos, las tradiciones nuestras, que, que no, no necesariamente son estatistas tipo Isabel la católica y y este y, y después el rey Carlos eh, creo que era Carlos III que fue el que expulsó a los jesuitas y, y, y dijo que el, que la política la política del, del, del magnicidio era, era era o sea iba contra o sea el, 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 el irse contra el rey era era pecado y necesitamos entonces y eso lo hemos hecho también se dice en en publicar eh, los, los escritos de Juan Germán Rocio, quien fue el que atacó desde el punto de vista teológico el, 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 el derecho de los reyes e este, incitó al magnicidio, eh, al, al regicidio, magnicidio en el caso de, este, de un tirano. Este, y eso, ese libro fue publicado en Filadelfia, del despotismo a la libertad, y, y sirvió muchísimo para el proceso revolucionario de México y a nosotros nos sirvió muchísimo los lo, lo, lo folletos anteriores al libro que, que él publicó, es un hombre extraordinario que hay que estudiar. Bueno, termino con Juan Germán Rocio y agradezco de nuevo a, al profesor este, Ávila y al profesor Rodríguez su apoyo y darme esta oportunidad para para poder exponerle un poquito lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer y el efecto que hemos tenido. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, pero de todas formas, sabes que te quedas para responder las preguntas claro. del, del público en el estudio. Por supuesto. El, y bueno, tenemos varias preguntas interesantes y me voy a tomar la libertad y te vas a dar rápidamente cuenta por qué, de que la primera que te voy a pasar. Este, o sea, te voy a pasar todas las preguntas y tú respondes las, las, en el orden que tú prefieras. Pero hay una pregunta aquí que vamos a tener que contestar los dos. Todas las demás son exclusivamente tuyas. La pregunta que tenemos que contestar los dos tiene dos lados. Por un lado, pregunta. Que, cuáles son las características del de programa de, 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 de doble diplomatura de escuela austríaca este, y cuándo se va a dictar nuevamente. Este, bueno, eso, esa respuesta es muy fácil. El, pro, el programa, como yo dije antes, es un programa de dos semestres, eh, siete materias, cubre eh, todo el, el área de, eh, desde introducción a, a la teoría económica desde el punto de vista de la escuela austríaca, pasando por. Eh, eh, Antropología eh, filosófica, epistemología, este, teoría del derecho desde el punto de vista austríaco y en otras áreas, historia del pensamiento económico en dos semestres y por supuesto los aspectos más las materias más técnicas que tienen que ver con la teoría austríaca del capital y el ciclo económico que son las que le dan, dan nombre al, al diploma. Este, las personas se gradúan de un primer diplomado en... Eh, introductorio en economía de la escuela austríaca, posiblemente los graduados de ese diplomado introductorio se gradúan de un diplomado avanzado en economía de la escuela austríaca y quienes se gradúan de ambos pueden optar por, eh, presentando un, un trabajo académico adicional a todas sus evaluaciones, pueden optar por su diploma de egresados de la doble diplomatura en economía de la escuela austríaca. Si alguien me, me comenta que esto es casi que un... o, o se parece muchísimo a un máster, es porque sí, se parece muchísimo. El... Se va a dictar nuevamente en, en el año este 2020, probablemente de forma virtual, y probablemente por primera vez tengamos dos ediciones de la, de la doble diplomatura al mismo tiempo. Este programa se ha desarrollado hasta ahora en eh, alianza del Centro Juan de Mariana, el se dice, y por supuesto la Universidad de Monte Ávila, que es la institución académica que certifica este, y emite. Eh, y certifica el, el programa. Este como programa de extensión de la Facultad de este, Ciencias eh, Económicas y Administrativas de la Universidad Monte Ávila. Eh, la otra parte de esa misma persona, que preguntó en dos partes, este, decía que este, por qué hay tantos tanques de pensamiento dentro de la, de la misma área. Eh, y, y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los dos que están hablando. Bueno, los dos que están hablando, si son tanques de pensamiento, me imagino que se referirá al Centro Juan de Mariana, al CDC. Pues, eh, yo lo, lo, que, le, lo único que voy a comentar a ese respecto, sobre esa pregunta, es que eh, hay un principio de especialización, eh, y quiero usar ese ejemplo, el Centro Juan de Mariana, a diferencia del dice. Eh, que somos aliados del Centro Juan de Mariana, es un centro altamente especializado, dedicado única y exclusivamente a eh, el área de formación y publica publicación e investigación académica. Eh, de hecho, nuestra principal misión es prestarles servicios este, a, a instituciones académicas en las áreas de investigación, este, formación, desarrollo de curso, este, y investigar una tradición del pensamiento liberal, lo que, lo que es la escuela austríaca, lo que es la escolástica tardía y otra serie de líneas de investigación. Y eso es todo, es absolutamente todo lo que hacemos. Si ustedes recuerdan la, la gigantesca descripción que les acaba de hacer del, del trabajo de Se Dice, este. Carlos Blon, la, la diferencia es descomunal, la diferencia es absolutamente enorme. Son desde instituciones sumamente especializadas hasta eh, instituciones que hacen un trabajo extremadamente amplio, este, dirigido a, a muchísimo, a un público extremadamente diverso, este, y hay espacio para todos en la batalla de las ideas. Eh, y por otro lado, también la, ciertos grados de competencia y cooperación. La cooperación es una estrategia competitiva, son muy importantes. Ese es lo único comentario que iba a hacer. Ahora, lo que sí te quiero pasar, cualquier comentario adicional que tú tengas sobre esa misma pregunta, por favor, te sientes libre de hacerlo. Y te paso las otras dos preguntas que seleccioné. Una que dice este señor Blom: el. A ver, ya va un segundo. Correcto. Eh, esta es. Eh, señor Ulan, ¿se podría calificar de exitoso o de fracaso eh, a los esfuerzos de eh, tanques de pensamiento como él se dice, viendo lo que ha sido el avance del socialismo en Venezuela en particular y en Hispanoamérica en general este, usted decía que lo ha ralentizado pero ¿por qué no se ha logrado hacer más? ¿por qué no se ha logrado dar un giro en el campo de las ideas que precedería a un giro en la política? Y se lo pregunto porque usted citó... Oh, un segundo. Ah, sí, aquí está. Este, esto está como en dos etapas. Eh, se lo pregunto porque usted citó al eh, Instituto de Economic Affairs que fundó Fisher en el Reino Unido, inspirado por Hayek, el cual aparentemente sí fue un factor influyente en un giro eh, político que, se, que ocurrió en el Reino Unido. ¿Qué nos ha faltado en Hispanoamérica para lograr ese tipo de giro, de giro político? Eh, la otra pregunta es bien interesante eh, y preguntaba que sí. Eh, ¿Cuál es la relación entre los tanques de pensamiento? Este, la no ya va, no no perdón no es esta sí que son preguntas muy similares. Sí. Eh, ¿Cuál es la relación entre tanques de pensamiento, como él se dice, eh, y eh, el tipo de programas de formación que desarrolla este, con eh, la formación de niños y jóvenes? Se lo, lo pregunto específicamente porque me parece que es una de las áreas más importantes, pero principalmente para saber cuál es el tipo de esfuerzo que se están desarrollando en esas áreas y en los seminarios y le preguntaba que por si no han desarrollado o desarrollarán en el futuro ya que habló del área virtual Mox sí sí Mox perfecto esas son las las dos preguntas que me parecieron más relevantes, bueno las tres incluyendo la que yo mismo me metí a comentar y disculpa este eh, esas son las tres preguntas y queda eh, usted totalmente dueño de todo hasta que concluya sus respuestas, mi estimado amigo Carlos Blom. Voy a, voy a empezar por la última, que es la relación entre los tanques de pensamiento y la formación de los niños. MOC se refiere posiblemente a esos cursos eh, hechos en línea eh, masivos, ¿no? Eh, tipo EDX, y eh, Ok. Bueno, eh, es una pregunta interesante, es una vía que podríamos... A lo mejor seguir tanto la Monte Ávila y nosotros. Eh, yo creo que lo más parecido a un MOOC va a ser ese, esa promesa del profesor Rodríguez de virtualizar el, el diplomado, eh, sería una primera, una primera vía, ¿no? Este, miren, nosotros no tenemos MOOCs, pero tenemos, por ejemplo, el curso de Borges y la economía, son ocho clases de una hora y pico del de, de, de profesor Krause, bastante profundas y muy interesantes, eh, algunas de ellas fascinantes. Eh, es posible que nosotros nos movamos un poquito hacia allá eh, y también es posible que, que la UMA se mueva este, para hacer algo con nosotros. No, no, no tenemos, digamos, eso en mente para este año. Para este año sí tenemos pensado, por ejemplo, hacer otro libro como el que, el, que, el que acabamos de publicar de la experiencia liberal venezolana, este, y atacar los venezolanos olvidados liberales, o sea, Fermín Toro, el papá de Guzmán Blanco, este, entrarle a Juan Germán Rocio, no sé si saben que Juan Germán Rocio también, además de, de ser el Jefferson nuestro con Iznardi en la declaración de independencia y la primera constitución redactándola, este también redactó la constitución de Angostura en el, el 19 y después poco después muere desafortunadamente, pero bueno es una historia que vale la pena leer y él hay que ponerlo en esta, en este segundo libro. Después eh, voy por la segunda pregunta que a mí me fascina, eh, ¿por qué el instituto Of Economic Affairs tiene éxito y nosotros no hasta ahora. Bueno, eh, digamos que Inglaterra tenía un partido conservador y nosotros no tenemos. Digamos que Inglaterra tenía una Maggie Thatcher que era más liberal dentro de lo que puede ser el movimiento conservador desde el punto de vista económico que además venía de una situación personal modesta, que fue una política muy, muy, muy efectiva, y que la combinación de la Thatcher con el Partido Conservador, les recomiendo la biografía de ella, es una biografía extraordinaria, es una mujer realmente admirable. Si fuese a surgir un líder político y un partido político en Venezuela que resonase un poquito con las ideas de que el capitalismo y el, el liberalismo tienen éxito y traen prosperidad, que no es solamente el estatismo, no es solamente el socialismo el que hay que aprobar en Venezuela. Entonces vamos a, a, a empezar a resonar nosotros más. Eh, yo creo que este, eso puede suceder. Hay, hay algunos indicios, algunos indicios, por ejemplo... Los, 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 los muchachos, los jóvenes que están participando en las redes sociales, en los eventos que nosotros hacemos, son liberales. Ustedes que están tomando el diplomado, este, después de 180 280 horas de formación, si no son liberales, bueno, no sé, este, el único ejemplo que podría haber parecido este, es en el caso de un líder, que no voy a mencionar el nombre, que se fue a la, a la librería de, de CEDICE durante dos años para leer Mises y Hayek y después escribir un libro rebatiéndolos a todos. Y, y ahora, no contento con eso, sacó una segunda edición. No voy a decir nombres, pero, pero ustedes se lo pueden imaginar quién es. este Bueno, es así, pues, es un ladrillo. Bueno, pero, pero bueno, eso está bien. Eso es una búsqueda de la verdad a su modo. Pues todo el mundo tiene derecho de buscar su verdad. Este, nosotros definitivamente hemos tenido éxito en ralentizar el hegemón nosotros hubiéramos podido ser mucho peores. No solamente por se dice, sino por la manera como el venezolano es eh, rebelde en cuanto a su libertad personal, la manera... Muchos han decidido irse porque aquí es imposible y buscan la libertad fuera y, y con razón, pues. Y otros, bueno, nos hemos quedado. Este, ese es un poquito lo que puedo decir de la segunda pregunta. Y en cuanto a la primera pregunta... Les insto a ver en YouTube una grabación de septiembre del Instituto Hoover, es en inglés, y el Instituto Hoover, eh, el, 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 el entrevistador, que es un tipo que se llama creo que Robinson, entrevista a su nueva directora que acaba de asumir el primero de septiembre, que es la que era secretaria de Estado de Bush con Lisa Rice. Y ella habla muy bien. De la relación que tiene el Instituto Hoover con la Universidad de Stanford. Y esa relación que estamos teniendo con, con Juan de Mariana y con la Universidad de Monte Ávila, eh, no, no pretendo que sea igual a la de Stanford con Hoover, pero es una relación extraordinaria, buenísima, que apenas para mí tiene un potencial grandísimo. Todavía no realizado completamente. Entonces, por ahí pueden venir la respuesta de la pregunta 3, de los mocks, etcétera, los cursos. Podemos hacer muchas cosas, como hace Hoover y como hace Stanford. Y, y nada, la, la parte de formación e investigación que tiene eh, eh, la academia es muy importante. Nosotros nos alimentamos de eso. Aquí hay que escribir todavía la historia venezolana. Este, eso lo dice muy bien Condoliza. Para entender a Estados Unidos hay que entender su historia. Para entender la historia hay que quitarle todas las lagañas que le han puesto los, los, los historiadores eh, eh, estatistas, eh, eh, digamos, por decir una palabra venezolana, ñángaras, pues, este, que han eh, pisoteado un poco la... la la función de los fundadores de, de Estados Unidos y, y, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ir a, la, a, la, a los orígenes de la República de Venezuela, de, de la primera constitución, de que porque hemos tenido 26 constituciones, que, que la primera constitución era muy parecida a la americana, que la 19 del Congreso de la costura logró que Bolívar no pusiera, por ejemplo, la, la presidencia vitalicia que después puso en la del 21 de Bolivia, entonces... Hay cosas que hay que investigar, hay verdades que hay que buscar, y estoy seguro que la Monte Ávila y el, y, el, y, el, y el Centro Juan de Mariana en ese sentido nos puede ayudar muchísimo. Y, y eso ayuda a nuestra labor de divulgación y de, y de lograr que el liberalismo este, este, tenga éxito en Venezuela. Les recomiendo que vean el libro de nuevo de la, la experiencia liberal en Venezuela, porque hay tres o cuatro ensayos que, que justamente se dedican a contestar la segunda pregunta de cómo podemos hacer para que el liberalismo sea exitoso en Venezuela. Y eso eh, creo que con eso termino mi, mi respuesta. Espero que, que no haya quedado nada por fuera y, y muy honrado además porque esa pregunta es muy buena. Sí, eh, no, a, a ti no se te oye. Eh, este, tienes que conectar el micrófono, Guillermo. Este,